Dios les bendiga, hermanos. Se me ha dado el privilegio de hacer la apertura. Si me pueden acompañar en el Salmo 15, estaremos leyendo. Y con referencia a su palabra, se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los que habitarán en el monte santo, mi encabezado. Dice el Salmo 15, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyo ojo es vil y es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, y el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. ¿Quién su dinero no dio a usura, ni contratará inocente admitió el cohecho? El que hace estar cosas no resbalará jamás. Bendito Dios por su palabra, va, que dice que el que habitará en el monte santo somos los que tendremos integridad con el Señor, ¿verdad? Y muchas cosas que en veces no hacemos. Y que Dios nos ayude. En esta tarde, ayúdeme a una oración para poner esto en las manos del Señor, sabiendo que el Espíritu Santo ya se encuentra aquí. Padre Santo que estás en gloria, en esta hora venimos delante de ti, Señor, aleluya. Venimos, Padre Santo, con un corazón agradecido a tu casa. Padre Santo, mira por tu pueblo que ya ha llegado, que viene hambriento de tu presencia, Señor. Que el Espíritu Santo tome el control de lo que se hará esta tarde. Padre Santo, mira por aquellos que vienen en camino, Señor. Líbralos, Padre Santo, por aquel que no va a poder venir, Señor. Mandamos tu palabra en el nombre de Jesús donde se encuentre, Señor. Mira, Padre Santo, que tú traes una palabra fresca esta tarde. Yo no sé qué vas a hablar a nuestro espíritu, a nuestro interior, Señor, porque lo necesitamos, Padre Santo. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en esta tarde, Padre. Mira, Señor, mis hermanos se han preparado con esa alabanza, Señor, que va a ser la unción de tu Espíritu Santo, donde el óleo sube, Señor, aleluya, y que vengamos con ese corazón, Padre, a alabar y a glorificar tu nombre, porque ha sido bueno, porque hemos visto tu misericordia, Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los dejamos con alabanza, gocémonos, alabemos a nuestro Dios porque Él se merece toda la gloria y la honra, hermano. Aleluya. Dios se bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Es un gozo y alegría vernos de nuevamente aquí, llegando a gozar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Thank you.
Salúdanos con sus palmas. Es hora de adorar al Rey. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, bienvenido. Te invitamos a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido. Exaltamos, Rey, eres todo para mí. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén.
Alguien puede gritar. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. De júbilo caerán y a su nombre. Cuando yo danzo, cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Caen los muros, ustedes. Caen los muros, vamos. Los muros, decláralo. Caen los muros. Fuerte. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, oh, oh, oh. Y los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo. Aleluya, eres santo, Señor, eres santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Sobre todo nombre, en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, reinas con poder y gloria. Nos dio como tú no hay otro igual.
hermoso es tu gloria, bendito Hijo de Dios. La creación te canta, a una voz, poderoso Rey. Eres mi Señor, admirable eres mi. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Nombre sobre todo nombre, debajo de la tierra, reinas con poder y gloria. Vienen a adorarte como tú no hay otro igual. Hermoso es tu gloria, bendito Hijo de Dios. La creación te canta, los cielos declaran a una voz. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Tu reino descienda aquí. Las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino descienda aquí. Los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Tu reino descienda aquí. Las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Tu reino descienda aquí. Los enfermos se sanan, los enfermos se sanan. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Poderoso Rey, eres mi Señor, admirable eres mi libertador. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias al Señor por las alabanzas que han cantado para el Señor. Hemos sentido su presencia. Ahora pues preparemos nuestro corazón con el que trae la palabra del Señor en esta tarde. Creo que todos venimos ansiosos que Dios nos va a hablar, y para que esa palabra dé fruto en nuestro espíritu y hacerle obediencia al Señor. No sé quién traerá la palabra, mi pastor. Gloria a Dios. Gloria a viene Dios. Preparado con Aleluya. Esa palabra. Thank you, gracias. Quédense conmigo, Levitas, un ratito, amén. Quédense aquí un ratito, se pueden
sentar ahí tantito. ¿Cómo están, pueblo de Dios? Se pueden sentar, gloria a Dios, amén. ¿Cómo han estado? Bien, gloria a Dios, amén. Dicen que cada tercer persona nace hermosa, simpático, de buen parecer. Ahora voltea tu mano izquierda y voltea tu mano derecha y di: soy yo. Aleluya. ¿Qué tanto lo crean? ¿Qué tanto lo creen esta noche? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a empezar en el Salmo 26. Amén. ¿Sabes qué? Vamos a poner de fundamento un milagro que Dios hace. Vamos a ir a lo que es Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 nos habla de un personaje que quizás has escuchado mencionar, que se llama Bartimeo. Aleluya. Capítulo 10, perdón, versículo 46. Vamos a usar eso para un fundamento de lo que Dios va a hacer este día. Entonces, 10:46, cuando llegan ahí digan amén. Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, diciéndoles, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Lo primero, hermanos, que resalta de este contexto es de que le dicen Bartimeo el ciego. Realmente no me parece bien, aunque la palabra es perfecta, que una persona sea conocida por su debilidad, por su falta, por su enfermedad. Tú no eres, ni yo soy, lo que Dios me sanó: artritis, el que tenía artritis. Amén. No, yo soy una persona que Dios sanó con su poder. ¿Qué tanto pueden decir amén? Gloria a Dios, aleluya. Entonces tú tienes que declarar, aleluya, tú tienes que declarar: no soy el que tiene cáncer, no soy el que ha tenido presión alta, ni diabetes, ni dolor de hueso. Yo soy el que Cristo ha sanado. ¿Qué tanto pueden decir amén? ¿Qué tanto lo creen? Entonces, en la palabra de Dios sale que cuando el pueblo de Dios cruza lo que se llama el Jordán, ya van a Jericó, este mismo lugar, a recibir la conquista. Y de repente sale el texto, ¿y sabe lo que dice el texto ahí? Cruzando el Jordán, dice: y Dios quitó el oprobio de Egipto. Me quedé mucho tiempo pensando en lo oprobio de Egipto. Es que los que lo rodeaban decían: mira, esa gente son los esclavos que salieron de Egipto. Pero ¿saben lo que me gusta decir a mí, hermanos? Salieron esclavos, pero cruzando el Jordán salieron hijos. Hijos de Dios. ¿Qué tanto pueden decir amén? ¿Qué tanto pueden darle un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Y fíjate, aquí en este contexto va a haber algunas personas que te van a decir, shh, silencio, tú no puedes decir, tú no puedes venir, aleluya, tú no. Le decían al ciego Bartimeo, vamos a decirle nomás Bartimeo. Le decían Bartimeo, Bartimeo calla, pero una él la más clamaba y decía, hijo de David, aleluya. Y dice que él escuchó que venía. Me recuerdo el texto de Job, dice, de oídas había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Hoy es mi deseo, hermano oyente, que el Señor, aleluya, no nomás escuchas de Él y nomás no aprendes de Él, pero que tú lo puedes ver, aleluya, en tu vida, obrando, aleluya, haciendo cosas gloriosas en tu familia, en tu persona. ¿Qué tanto pueden decir amén? Y él clamaba, y me acordé de un salmo. Vamos a un salmo 28, vamos a ese salmo 28:6. Mira lo que dice el salmo, aleluya. Bendito, 28:6, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos, aleluya. ¿Qué tanto pueden decir eso? ¿Qué tanto pueden decir, aleluya? Yo le digo al Señor, gracias Señor, primeramente por mí. Gracias por salvarme, gracias por mi vida, aleluya. Gracias por tu misericordia, aleluya. Dime usted, hermano, si tú saliste de este gran problema que ha pasado, tú saliste de ese gran problema, aleluya, es que Dios tiene un plan perfecto en tu vida. Dios no ha terminado contigo, aleluya. Él va a terminar el plan que ha empezado contigo. ¿Qué tanto pueden decir amén? Y dijo el salmista, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Qué tantos han sido ayudados por Dios? ¿Qué tantos han sido? Diga, ¿qué tanto pueden decir? Eso soy yo. Aleluya. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. ¿Qué dice ahí? Con mi cántico te alabaré. Aleluya. ¿Por qué no le cantamos en este momento? Poderoso Dios. Todos de pie, vamos a cantarle. Vamos a cantar al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Alza tu voz, que sea tu propia voz diciéndole, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Oh sí, Señor. Oh sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pagan las luces, pagan las luces, pagan las luces. Aleluya. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Aleluya. Sea la gloria. Sea la honra. Sea el dominio. Por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, aleluya. Alza tu voz, iglesia, alza tu voz. Poderoso Dios, poderoso Dios,
poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Sentado en el trono y al Cordero sea el honor, a él sea la gloria. Sea la gloria y la honra, sea dominio por los siglos de los siglos. Aplauso a Cristo Jesús. Jehová, estoy en el Salmo 28, versículo 8. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador, aleluya, el salvador de su ungido. Salva a su pueblo y bendice tu heredad
y pastorearás, sustentarás para siempre. Con el espíritu en nuestro corazón, con el sentir en nuestro corazón de agradecer a Dios, vamos a leer el Salmo 29 y dice: tributar a Jehová, oh Dios de los ejércitos poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder. Ahora yo voy a leer el Salmo, voy a alzar la mano, nomás me ven y voy a alzar la mano y ustedes digan gloria a Dios. ¿Están listos? Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria sobre las muchas aguas. Voz de Jehová de potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al, aleluya, al Líbano y Sirión como los hijos de búfalos. Aleluya. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de las Cades. Voz de Jehová que descaja las encinas. Desnuda los bosques. En su tiempo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Se siente Jehová como rey y para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué tanto pueden decir? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorarle, vamos a adorarle, aleluya. Vamos a adorarle. Prepárate, prepara, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, 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 aleluya. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto,
peña de Oreb para todo el sediento, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo ese viento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. No es mi guerra, sino la de Dios. Lanza y bandero yo daré. No es mi guerra, sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. No es mi guerra, sino la de Dios. Y con fuerte altavoz yo gritaré. Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. En batalla eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado.
es el poderoso de Israel. Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Que es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Hermanos, como si hubiéramos empezado en la lectura con un escenario muy triste, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Y ¿saben lo que Dios hace, hermanos? ¿Saben lo que Dios hace? Él usa la circunstancia para traerte a Él. Oseas lo llamó de esta manera: cuerdas de amor. Cuerdas de amor lo llamó. Otro personaje que tenía el mismo problema que Bartimeo, Cristo lo sana en el mero día de reposo para quebrar todas reglas, diciendo: yo soy tu reposo, no el día. Yo soy tu reposo, descansa en mí. Pero la gente preguntaban esto: Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciese ciego? ¿Su mamá o su papá? Dijo Jesús: ni su papá ni su mamá. Este nació así para que la gloria de Dios sea manifiesto en él. Aleluya. Dios te está dando a ti un testimonio. Quiere que tú, aleluya, Él quiere que tú digas: aleluya, traté con el doctor, traté con el médico, aleluya, traté con la vacuna, aleluya, traté con financiero, tranqué con el banquero, traté esto, pero solamente Dios, aleluya, solamente el Señor me dio el remedio, aleluya, solamente el Señor me pudo ayudar. Y leía de esta manera: mira cómo te ama, Señor. Oye, no les dije el título de este mensaje, ¿verdad? El título es un poquito raro. Se llama el título Jesurún. Jesurún. Quiere decir que, mira, es así. Nunca has tenido tú un nombre como de amor. Nunca te han puesto un nombre de amor. A lo mejor estabas chiquita, estabas así, te decían un nombre de amor. ¿Sí tenías un nombre de amor? Pues Dios usa ese nombre, Jesurún, para hablarle a Israel de amor. ¿Y sabes lo que quiere decir? El justo. Aleluya. Fíjate. Y en el libro de Proverbios dice que a los justos se le darán lo que desean. ¿Qué deseas, justo? ¿Qué deseas, justo? Jesurún, ¿qué deseas?
¿Qué deseas este día que Dios haga por ti? Aleluya. Se detuvo Jesús y dijo: tráeme a Bartimeo, tráemelo. Y le dijo a Bartimeo una pregunta muy extraña. Dice: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Ya dijo que recobre la vista. Aleluya. ¡Wow! Aleluya. Ahora yo te hago una pregunta ahora. ¿Qué quieres que Dios haga por ti este día? Aleluya. Porque si están aquí en la iglesia, aleluya. Si están aquí en la iglesia, ¿saben lo que quiere decir iglesia? Los llamados afuera. Los llamados afuera. Si Dios te llamó y te trajo aquí, de aquí por allá, te trajo aquí, aleluya. Cristo te llama ahora y te dice: ¿qué puedo hacer hoy, este día, Jesurún, por ti? ¿Por qué no le dices ahorita: Señor, yo quiero que tú mueves esta montaña, Padre? Señor, yo quiero, aleluya, que tú seas glorificado en mi cuerpo. Aleluya, yo quiero que tú seas formado en mi cuerpo. Aleluya, yo quiero ser, aleluya, un hombre Cristo. Yo quiero ser mujer Cristo, aleluya. Caminando donde suceden milagros, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que los demonios tiemblan en tu presencia, Señor. Pero mira lo que dice. Aquí en Oseas habla de un escenario. Cuando Israel era muchacho. Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo le llamaba, tanto más, aleluya, se alejaba de mí. A los baales sacrificaba y a los ídolos, aleluya, sacrificaba. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándola de los brazos. Levántate, papacito, levántate. Déjate limpio el pico, aquí está la comida, aleluya. Cuídate, aleluya, aleluya. Ahí lo enseñaba a caminar, dice la, ahí lo enseñaba a caminar. Pero dice: mas Efraín no se daba cuenta que era Dios. Yo quiero decirte, tú no sabes qué tanto Dios ha hecho por ti. Dios te ha estado cuidando, te ha estado protegiendo, te ha estado separando, aleluya. Cuando venías mal, aleluya, te protegió. Cuando estabas mal, aleluya, por tu misericordia, aleluya, te cuidó, te protegió, aleluya. Cuando nadie daba un penny por ti, Él murió en la cruz. Él murió en la cruz, aleluya. Y luego dice ahí, con cuerdas humanas lo altraje. Cuerdas humanas son diferentes fracasos. Diciéndote el Señor: mira, no funcionó ese matrimonio, no funcionó esa amistad, no funcionó ese doctor, no funcionó ese trabajo, porque no es para allá, es para allá, es para allá. Dice: con cuerdas de amor lo altraje a mí, es para allá. Aleluya. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación que Cristo Jesús. De ningún otro hay salvación. Aleluya. Aleluya. Otro canto. Ya, dale, otro canto. Adoren. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre.
su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Grita la 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 la. Cantaré, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Tomarlo de ahí, ¿listo? Vamos a tomarlo de ahí. Dice Deuteronomio capítulo 33. No hay como el Dios de Yeshurun. No hay quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Para tu ayuda. El momento que tú clamas al Señor, aleluya, empieza a cabalgar sobre los cielos, aleluya. Empieza a mover ángeles, aleluya. Quítate de ahí porque mis hijos me están llamando. No hay, no hay como el Dios tuyo, tu ayuda. El Eterno es tu refugio. Y acá abajo de sus brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo lo destruiré. Voy a destruir toda célula de cáncer, voy a destruir toda enfermedad, voy a destruir, aleluya, voy a destruir, aleluya, toda escasez, todo virus, aleluya, 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 aleluya. Pacientemente esperen Jehová, pacientemente esperen Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Pacientemente esperen Jehová, pacientemente esperen Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Por eso canta y danza, oh hija de Sion, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Por eso canta y danza, oh hija de Sion, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Pacientemente esperen Jehová, pacientemente esperen Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Pacientemente esperen Jehová, pacientemente esperen Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Por eso canta y danza, oh hija de Sion, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Por eso canta y danza, oh hija de Sion, porque grande y fuerte es nuestro Dios.
Y están celebrando, aleluya, aleluya. ¿Qué tanto dicen amén? Aleluya. Pero dice así, mira, mira, fíjate, lístate, mira. Hollarás, hollarás, es así. Hollarás a los malos, los, aleluya, las cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Aleluya. A ver, písele la cabeza al diablo, es lo que te está diciendo. Mientras que tú lo hagas, aleluya, mientras que tú lo hagas, el enemigo está siendo vencido. ¿Qué tanto lo creen? Aleluya. Como ceniza abajo de las plantas de tus pies. Dice, el día que yo actúe, hoy es el día que Dios está accionando. Hoy se están moviendo las aguas. Aleluya. Písele la cabeza al diablo. Aleluya. Písele la cabeza al diablo. Aleluya. Yo estoy contento porque en ti tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Es la alegría que yo siento aquí en mi vida, que no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo en mi vida. Camino al cielo yo voy. Tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo en mi vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo en mi vida. Camino al cielo yo voy. Pero dice, dice en Malaquías, dice más, vosotros los que teméis mi nombre. Me acordé de un salmo, hermanos. El otro día yo estaba leyendo la Biblia y les digo que algo que hago, es muy extraño lo que hago, pero les voy a decir lo que hago. La leo así toda la Biblia y luego la leo al revés. Y luego así y al revés. Y haciendo así para acá. Aleluya. Es como estudiar a derecho y al revés. Estoy estudiando la Biblia a derecho y al revés. Aleluya. Y dice aquí los que temen. Salmo 145 versículo 19. ¿Están conmigo? Cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Tú crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Tú temes a Jehová? ¿Tú tienes temor de Dios? ¿Lo temes?
Él va a cumplir el deseo. Y te digo en secreto, lo que estás deseando es lo mismo que Él ha depositado en ti. Tremendo, ¿verdad? Tú tienes todo, Dios depositó todo en ti. Victoria, triunfo, sanidad, hacer milagros, prosperidad. Todo lo depositó en ti. Puedes tener una pequeña semilla. ¿Y sabes lo que es esa semilla? Todo un bosque. Vemos el bosque, pero no entendemos que en la semilla estaba todo. Y en ti está absolutamente todo, lo depositó en ti. Dice ahí, aleluya, dice ahí la palabra, que a los que temen su nombre se les dará lo que desean. Alguien puede, aleluya, alguien puede decir ahorita, alguien puede declarar, aleluya, aleluya. Yo soy sano, decláralo, yo soy sano, aleluya, aleluya. Santo Dios, aleluya. Nos encontramos, hermanos, otra vez como en el mismo área donde Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga contigo? Nos encontramos en el Salmo que, aleluya, los que temen a Jehová se les darán lo que desean. ¿Qué desean? ¿Qué desean? Aleluya. ¿Qué desean? Hay un canto muy hermoso y no se los voy a pedir los hermanos, pero que dice, este es mi deseo. Este es mi deseo. Adorarte a ti, Señor. Amén. Amarte a ti, Señor. Mi deseo eres tú. Tú eres mi deseo. Tú eres mi deseo, Señor. Tú eres mi deseo. Aleluya. Tú eres, aleluya. El fracaso es un resultado. Enfermedad es un resultado. El fracaso es un resultado. Cambia los ingredientes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dice la palabra, y no les aprovechó a aquellos, no aquí, a aquellos, la palabra, por no ir acompañada por fe. Fíjate, y cuando tú lees eso, no usan la palabra en griego, acompañada, dice revuelto. ¿Verdad que es diferente revuelto que acompañada? Entonces Dios quiere que la palabra sea tan revuelto, aleluya, en tu ser, en tu persona, aleluya, en tu ser, aleluya, que empiece a decir, aleluya, no es que si creo que todo lo puedo en Cristo, aleluya, sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza. ¿Qué tanto pueden decir amén? ¿Qué tanto pueden decir amén? Aleluya. Pero dice algo aquí, hermanos, y no quiero tener mucho cuidado, porque dice en 145:18, en el mismo área dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. ¿Quieres victoria? Por eso el Señor le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres? ¿De veras? Yo quiero, tú quieres que yo haga eso por ti, pero ¿de veras? ¿Que tú quieres un cambio, pero ¿de veras? Y entonces, fíjate lo que sucede, hay que clamar y hay que buscar el rostro de Dios, aleluya, terminando este año, aleluya. Y no estoy diciendo que no lo has hecho bien en el pasado, pero quiero decirte, hazlo de veras.
Aleluya. No dejes diciendo que no lo hiciste bien. Aleluya. Estoy tratando de decirte, hermano, échale ganas. Aleluya. Si en verdad quieres todo lo que contiene aquí. Si en verdad, aleluya, quieres toda la bendición, lo que contiene aquí. Aleluya. Vas a tener que orar. Aleluya. De veras. Aleluya. Vas a tener que hincarte. Aleluya. Vas a tener que entrar en ese lugar secreto. Pero de veras. Aleluya. Vas a tener que ayunar. Pero de veras. Aleluya, vas a tener que enfrentar demonio, pero de veras, aleluya. Y dice, aleluya, él dice ahí, aleluya, aleluya, aleluya. Dice, todo lo que invocan de veras. ¿Y sabe lo que nos lleva? ¿Sabes dónde nos lleva eso? Nos lleva a que Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y la samaritana preguntaba: Señor Jesús, en este monte adoran a Dios los judíos. Y nosotros adoramos acá. ¿Dónde es el lugar que debemos de adorar? Y dijo el Señor: el tiempo vendrá y el tiempo es. Que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Y luego dice, y tales adoradores busca el Padre. Entonces cuando tú empiezas a adorarlo, eso cambia todo. Dice ángeles, silencio ángeles. Querubines, silencio. Querubines, silencio. Serafines, silencio. Me están adorando mis hijos. Me está adorando un verdadero adorador. Ahí está. Pero dice así. Por eso la carne no te sirve. Por eso la carne no te sirve. No te sirve la carne. Porque dice ahí: porque los que le adoran, es necesario que lo adoran en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Te quiero adorar con mi espíritu. Fluye, fluye, fluye. Adora, adora pueblo, adora pueblo, adora pueblo. Adora. El altar está abierto, el altar está abierto. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti, con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra.
hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo de honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Thank you.
Aleluya, da un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso fuerte, Señor. Aleluya. No pagues. Cuando ya regreses a tu casa, el otro día lo vi en el espíritu, como si alguien está cocinando sobre una estufa, ¿verdad? Tiene la llama prendida y ahí está cocinando. No lo pagues. Váyase a su casa y todo, vamos a hacer todo lo que falta en el servicio, pero no pagues el fuego. A lo mejor lo puedes bajar tantito, hacer tus quehaceres, pero no la pagues. Así cuando tú lo necesitas, nomás lo prendes. Aleluya. Amén, nomás lo prende. Cuando dice un milagro, nomás lo prende. Ahí está el fuego. El fuego consumidor, ahí está. Aleluya. Aleluya. Entonces, de manera que cuando hay una necesidad, dice, no, ahí tengo la mecha encendida ahorita para echar el problema sobre esa llama de fuego. Aleluya, porque el Señor, aleluya, es fuego consumidor. Es fuego consumidor. No lo apagues. No lo apagues. Sigue. Sigue escuchando. Sigue escuchando, Señor. Escucha las predicaciones. Ahora, puse en el grupo, el viernes sucedió otro milagro. Y el milagro, Mari me la indicó, a mí se me había pasado de alto, pero el viernes predicamos un mensaje de que en el mensaje dije yo, está en una grabación, está en el minuto como 50, donde dije yo, ordené a la tierra que diera la indicación dónde estaba el niño que estaban buscando. Parecía que eran 3 o 4 días, no me acuerdo, que lo estaban buscando, un niño perdido entre un monte. Y Mari mandó en el grupo el texto, dice, ya lo encontraron. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, yo fui a ver una noticia en el teléfono, no lo vi en las noticias, pero vi la noticia en el teléfono y dijo una persona que lo encontró, dice, es que escuché unas ramas moviéndose. Oh, sí, esa es. A ver si lo podemos, ese es el, a ver qué está ahí, no sé. Este es el milagro. Y entonces en esto vemos que Dios sí escucha y Dios hace milagros. Aleluya, gloria a Dios. Ahí están tratando los técnicos, tenemos paciencia a ver este milagro. Y es muy importante siempre agradecer y reconocer los milagros que Dios hace. Aleluya. Porque el Salmo 78 dice, no le dieron crédito por sus milagros. Y dice, y detuvieron la mano de Jehová. Ahí vamos. Una manera de salir adelante, el único es
Aleluya. Entonces vimos, cuando yo vi una grabación, no era el del policía, pero vi otro que una persona sale y dice, escuché el bosque haciendo ruido. Y me fui y me asomé y ahí estaba. Aleluya. El mismo monte indicó dónde estaba el niño. Entonces cuando tú oras, hermano, y tú clamas, Dios te escucha y puedes ver que Él hace milagros, hermanos. ¿Qué tanto lo cree? Aleluya, gloria a Dios. Él está haciendo milagros. Toda la honra y gloria sea para Él. Aleluya, toda la honra y la gloria sea para Él. Aleluya. Y aquí están mis lentes. Aleluya. Déjales, llevo un salmo. Vayan buscando este salmo. Es bueno que tú hagas esto siempre cuando tú puedas. Aleluya. Dice aquí, aleluya. Dice aquí, en el versículo es 78:32. ¿Están ahí? Dice, con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Entonces, cada vez que Dios hace un milagro, tienes que hacer el anuncio: eso es lo que Dios hizo por mí. Amén. Cada vez que Dios hace un milagro, dale crédito a Dios y dile: Dios, gracias, Señor. Amén. Entonces dice aquí, en el versículo 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Aleluya. Entonces cuando dice ahí lo provocaban, cuando tú lo lees en la interpretación de inglés, dice y limitaron el Santo de Israel. Cuando tú no agradeces a Dios, no das crédito a sus milagros, limita, estás haciendo una limitación a las bendiciones que Dios puede darte. Entre más Dios hace cosas en tu vida y tú lo declaras, más te da. Más te da, más te da, más te da. Pero si tú te quedas con el milagro, cuidado. Cuidado quedarte con el milagro. Como yo conozco una persona que Dios la sanó de su sangre y no ha dado el testimonio, yo me preocupo en verdad. Amén. Pero cuando Dios hace un milagro, ciérralo con lo que Dios hizo. Amén. ¿Sí están entendiendo? Amén. Entonces vamos a seguir. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en esta tarde. Y sin nada de pérdida, vamos a traerle al Señor lo que a Él le corresponde. Si me acompañan en 2 de Corintios 9, del 6 al 7, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Su palabra dice que si le damos con escasez, vamos a tener escasez. Pero si le damos al Señor, dice su palabra, generosamente. Y el 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alabado sea el Señor. Así de que en esta tarde vengamos, ¿verdad?, en lo que mis hermanos cantan su alabanza, traerle lo que el Señor le pertenece, como dice su palabra, como disponimos en nuestro corazón, no con tristeza, no que con agradecimiento, porque Él nos da mucho. Dios les bendiga en lo que es. Los hermanos cantan una alabanza. Thank you.
levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya, damos gloria al Señor, pero sin nada perdida van a pasar los de la escuela dominicana a dar su texto, que se habían tardado, los que van a dar su texto. I can never get away from your presence, Psalms 139:7. Gloria a Dios por ellos esforzados, que se esfuerzan a dar la palabra del Señor. Acompáñenos en una pequeña. Hay otra clase que va a pasar, solamente ellos. Okay. Vamos a orar por los diezmos y la ofrenda que ha traído su pueblo al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, venimos de nuevo delante de ti, Padre Santo, agradecidos con ese corazón alegre, no con tristeza, Padre, lo que hemos traído a tu altar, Señor. Para que siga creciendo la obra, Padre. Mira los siervos que has puesto enfrente, Señor. Han sido diligentes con lo que tú has puesto en sus manos, Señor. Aleluya. Mira por aquel que no ha podido, Señor, porque no tiene un trabajo. Abre las puertas de los cielos, Señor. Y bendice grandemente a aquellos, Señor, que han entendido lo que a ti te pertenece. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dejo a mi pastor, no sé si hay anuncios, y aquí concluyelo. Amén, gloria a Dios, qué glorioso es la presencia de Dios, amén, un fuerte aplauso. Vamos a terminar con los anuncios. Si ustedes visita de primera, segunda, tercera vez, por favor, póngase de pie para saludarte. Todos somos de casa, gloria a Dios, fuerte aplauso. Este mes tenemos dos cumpleaños que yo me recuerdo, el 16 va a ser el cumpleaños de la pastora y también el cumpleaños de Dominic, el hijo menor de la hermana Tamika. Si hay otros cumpleaños, la hermana Natalie. When is your birthday, Sister Natalie? Wow, el 6. Amén, gloria a Dios. ¿Otro cumpleaños? ¿Aniversario? Your birthday? Oh, happy birthday, baby. ¿Otro birthday por acá? Oh, happy birthday. Mara Raquel también. El 14, 2 days before Pastor Mara. Gloria a Dios, vamos a cantarles todos happy birthday. Aunque no está la pastora, en el espíritu lo siente. Nuestra pastora está conectada con nosotros en el espíritu. Amén. Y también va a estar en YouTube. Vamos a cantar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. I got church. Happy birthday to you. Amén. El 31 va a ser lo que llamamos en nuestra iglesia Shine the Light. Nos celebramos Halloween. Eso es una celebración de la muerte. Y nosotros no celebramos la muerte. Amén. Celebramos la vida.
la luz. Amén. Si usted tiene niños chiquitos y usted que ellos celebren ese día en una manera sano, pueden llegar aquí al templo de Dios. Va a ser el 31, se llama Shine the Light. Para los detalles, por favor, contáctese con la copastora, la directora de la escuela dominical. Un fuerte aplauso por la copastora, por favor. Amén. Tenemos en los días que viene la cena internacional, que va a ser el día Thanksgiving, o como dicen de mi familia, el día del pavo. También vamos a tener hoy, por la tarde, a las 6, vamos a estar yendo a una iglesia que nos invitaron. Se llama la iglesia Verbo en Acción, y nosotros vamos a estar tocando por el aniversario de ellos. Si ustedes gustan acompañarnos, por favor, contáctese con el hermano Enior. Él les puede dar la dirección. Amén. Con eso, vamos a hacer una oración. No sé si me falta otro anuncio. Ok. Si tenemos una petición, vamos a seguir orando por nuestra hermana Mirna para que salga todo bien cuando vaya el doctor. En el nombre de Cristo Jesús, está sana. Amén. 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 Vamos a orar como una iglesia por el 22. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar para despedir. Señor Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres hermoso. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, que llenó los músicos, que llenó los líderes, que llenó los niños, que llenó nuestras vidas, Señor, que nos ha impactado, Señor. Entendemos que tu palabra, Señor, es verdad, y nos agarramos, Señor, de la promesa que está en la Escritura. Señor, en verdad queremos cambio, en verdad queremos salud, Señor, en verdad queremos victoria, en verdad, Señor, te queremos a ti, te amamos, Señor, te amamos. Te pido, Señor, por todos los eventos, por todos los cumpleaños, todos los aniversarios, Señor, toda visita, Señor, por todos los que están fuera del pueblo, Señor, y por todos los que están luchando con COVID, Señor. Te pido también, Señor, por la hermana Mirna, que tú hagas la obra, Señor, y que mandes tu sanidad, Señor, con ella, Señor. Y en este momento está sana la hermana, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Como iglesia, aquí estamos delante de ti, pidiendo, Señor, que vayas con nosotros a nuestras casas, que bendices nuestro hogar y nuestro ser, que la gente que nos mira sepan que somos de ti. Señor, te pedimos que en este tiempo de oscuridad podemos celebrar la luz y la vida, Señor, porque tú has resucitado. Damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, que es amado. Amén, amén y amén. Dios bendiga. No track, right? Okay, give me like 5 seconds. I was already ready to go. I'm sorry.